pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cuando no puedas más. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Este es el típico versículo que todos escuchamos cuando no lo queremos escuchar. Y digo esto porque normalmente cuando algún hermano se acerca y nos lo dice, es porque estamos pasando por serios momentos de dificultad y recorriendo estrechos y abruptos caminos de soledad en los que solamente el ver toda la cuesta arriba que nos queda nos puede desanimar. Pero tenemos un Dios grande, un Dios que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. Si alguna cosa podemos ver en la Biblia a este respecto, son una serie de ejemplos en los que Dios cambia totalmente las situaciones o circunstancias desventuradas en puras bendiciones. Esto, claro está, lleva un proceso, y en este proceso es en el que pasamos del sufrimiento al gozo a través de la voluntad de Dios, a través de esas pruebas o tribulaciones que son necesarias en nuestras vidas para una edificación. Es que somos pulidos, somos enseñados, somos consolados y finalmente bendecidos con un más claro entender de lo que significa la gracia de Dios. Pensemos por un momento en cómo fue el tránsito de nuestras vidas, en ese recorrido que nos llevó a los pies de la cruz. Pecado, ignorancia o dejadez fueron por mucho tiempo algunos de nuestros compañeros de viaje. ¿Y Dios? ¿Dónde estaba Dios? Aún estando nosotros completamente ignorantes o rebeldes a su plan y voluntad, Él desde el cielo nos estaba bendiciendo con su misericordia, pues su mano, desde el cielo, se estaba extendiendo sobre nosotros al no ser cortadas nuestras vidas mientras recorríamos un camino de pecado. Ciertamente recorríamos un camino de perdición y acumulábamos condenación en nuestras almas perdidas hasta que Cristo se cruzó en nuestro camino y a su luz pudimos ver nuestra condición de condenados, por su amor, su sacrificio y a través de su sangre encontrar el perdón. Así pues, encontramos que a través de un camino de despropósito, un camino de pecado, un camino de perdición, Dios en su maravillosa gracia lo tornó en un camino de bendición, y ya no solamente para nosotros, sino para todo aquel que pueda ser testigo de esa luz que brilla en nuestros corazones, esa luz de esperanza que brilla en todo redimido, esa luz que Cristo trajo a nuestras vidas. Sí, Él quiso que aquel tiempo oscuro de nuestro caminar sin Él pudiera ser precisamente lo que nos llevase a conocerle. Así pues, amigo cristiano que lees o escuchas esto, piensa que tu caminar podrá ser por un tiempo difícil, o podrás sentirte solo, o podrás decir: no puedo más. Pero piensa que si aún cuando vivías sin Dios en tu vida, Él ya te cuidaba, ya te ayudaba, ya te amaba, ya te tenía en su corazón, ¿cómo no te va a estar hoy llevando a una victoria sobre todas estas cosas que te atribulan y oprimen tu corazón? Solo los que han sido consolados por Dios podrán consolar, y los que fueron perdonados perdonar. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre
te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.